amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual ustedes ya se dieron cuenta en el título. Sí, me ganó la loquera, me ganó la adrenalina por explorar ahora en MTB, en bici de montaña, unas rutas algo peligrosas para ciclistas, estar en periférico, carreteras donde no hay acotamiento para ciclistas, donde pues no te toman en cuenta. En sí, quise hacer este video más que nada porque muchos me lo estuvieron pidiendo, porque anteriormente había hecho unos videos en BMX, bici rodado 20, para hacer trucos, pero muchos querían que lo hiciera en MTB. Decían que iba a estar un poco, ese güey se quiere morir, güey, va en chinga, güey. Pero bueno, a lo que voy, muchos querían ver ahora pues en MTB. Dije, ok, vamos a hacerlo. Ahorita pues ya estoy aquí en el lugar donde empieza las subidas y una gran bajada. Puedo hacer la bajada que está aquí, después la bajada que está del otro lado, pero no, porque me voy a cansar de más. No quiero, ya me quiero ir, la verdad. Lo que van a ver ahorita va a ser el recorrido que hice para poder llegar hasta estos lugares. Si no has apoyado este video, pues velo apoyando. Es que yo pasé 3000 manitas arriba, más que nada por que trate de llegar a 10000, más que nada por el cansancio, el sol. La verdad que se batalló bastante, el riesgo que se tomó para hacer este video. Ahorita, como les digo, pues estoy aquí en un estadio en el cual están viendo unas tomas con el dron para que lo vean un poco mejor y vean el lugar bien en donde estoy en este momento. Así que pues una vez hayan visto eso, amigos, empezamos con el video. Ahora va a ser bici de montaña, ya en el siguiente va a ser BMX, que es casi a los que muchos que siguen mis videos pues les gusta. Pero bueno, en esta ocasión tocó MTB, así que pues empezamos con el video. Y pues si te gusta andar en bici, motívate a salir a lugares así como esto. La verdad te relajas bastante, sales de tu zona de confort y todo eso. La verdad lo recomiendo bastante. Así que pues empezamos con unas tomas épicas con dron y empezamos con el video. He hecho la primera parada. La verdad que ya estoy algo cansado, la verdad. Pero bueno, vean en dónde estoy ahorita. Me falta aproximadamente 10 kilómetros, 37 minutos. Ya se ha recorrido bastante, amigos, pero la verdad que ya me cansé. De ubicación, estadio Akron, al parecer así se llama. Así que pues, a seguirle. Uf, ya estamos más para allá que para acá. Vean, les voy a enseñar aquí, amigos. Ya quedan 15 minutos para llegar. Vean, espero se alcance a ver. 4.5 kilómetros. Solo que ahora viene lo más pesado del recorrido. Tenemos que salir a anillo periférico. Los que sean de Guadalajara saben de lo que hablo. O sea, el nombre lo dice, ¿no? Periférico. Así que pues, vamos a ver. De hecho, hace rato pasó una morra de las que tienen bici de ruta, de carrera, de ruta, no sé cómo se le diga. Pasó, o sea, rapidísimo, güey. Ella iba con su casquito, su traje especial para andar en bici. Y pues no, yo creo que ya me lleva de ventaja unos... un kilómetro, yo creo, o 2 kilómetros, no sé. Pero bueno, vamos a darle. Un punto negativo a esto es el solazo que está haciendo. Se me ocurrió hacer este video en pleno hora del sol. Son las 3 de la tarde. Aquí no hay nada de acotamiento, vean. Lo voy a dar por aquí primero. Fuerza, me tengo que ir por aquí, por la pura orillita, para no arriesgarme, obviamente. La verdad es que me canso más en MTB, en bici de montaña, que en mi bici normal, ¿sabes? En la de BMX. Uy. Aquí no se ve, pero es pura, pura subida. Ah. ¡A la
pasan los camiones bien cerquitas. Me voy a ir por el otro carril, creo que es más seguro, ya que voy viendo los carros y aquí pues me pasan de la nada, güey. ¡Mierda! Me entró basura al ojo, por un momento tuve que cerrarlos y le di el frenón porque pues no veía nada. Esos güeyes se están comiendo, güey, guácala. ¿Hay paso para allá o no hay paso para allá? Es que está bien cabrón, güey, o sea, ¿cómo voy a ir por aquí, sabes? Ah, no, sí quepo. La verdad que para hacer este tipo de videos sí me la pienso demasiado. Ustedes ya vieron el riesgo que se toma. Pero pues es muy raro que yo grabe este tipo de videos. Así que cuando los grabe traten de apoyarlos. Las veces que he venido para estos lugares nunca veo ningún carro por esta carretera o autopista, no sé qué sea. No sé a qué se deba, pero es muy, muy raro. Uy. Hacia acá. Oh. Hemos llegado al destino. Aquí está, es este estadio. Quise venir otra vez aquí, no por gusto, créeme que no me gusta venir hasta acá, pero quise venir porque vi muchos comentarios que intentara estas bajadas que están acá como a 2 kilómetros. Todavía queda algo retirado, pero en bici de montaña, en MTB. Así que pues, es por eso que quise hacer este video, para entretenerlos con otro video. Y aparte que pues está chido hacer este tipo de videos, así que los veo ya cuando esté más para allá que para acá. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales, hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato. Sí está pesadita, ¿eh? Ah, por cierto, se está dejando la segunda colección de mi marca de ropa, amigo Rebel People, para todos los que quieran comprar. ¿Qué onda? Adquirir sus playeras o gorras, ya saben, enlaces en la descripción. Ven la bajada que se viene.
pensé que en ese pedazo no había tope. Y sí, había un tope, pero en color negro. Acá hay otro, acá hay otro. ¡Guárale! La verdad que obviamente te sientes más seguro en una MTB con frenos que en una BMX sin frenos. Si hubiera venido en BMX, como las veces que he venido, este semáforo ya me lo hubiera pasado así de ¡pum!, como rayo. O hubiera tenido que frenar y acabarme los tenis. Bueno, hemos salido ya de ahí, de ese lugar. Ahorita ya estoy aquí nuevamente, creo que es periférico. La verdad, ya estaba muy, muy cansado en ese momento. Solamente de pensar en el regreso, que tenía que volver a recorrer casi lo mismo. Era mucha, mucha flojera la que tenía encima, pero tenía que hacerlo para poder llegar bien a casa antes de que se fuera la luz. Así que pues, continuamos.